Bueno, y con esas hermosas imágenes de un doctor Raúl García Rinaldi sonriente, feliz, queremos iniciar esta especie de homenaje póstumo y reconocimiento a su labor de tantos años y extender nuestras condolencias a la familia del doctor, el veterano médico, cardiólogo, filántropo, que es maestro de muchas generaciones de cardiólogos y médicos en Puerto Rico, ha recibido reconocimientos a nivel internacional y por supuesto el cariño y la admiración de sus colegas en Puerto Rico. Así que nuestras condolencias a su familia, a todo el personal de Mayagüez Medical Mall y a todos los que laboraban con él en la Fundación García Rinaldi. Para este homenaje hemos invitado a la sala hoy en esta transmisión en directo a través de Facebook al presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, al doctor Edward Jordán. ¿Cómo se encuentra, doctor? Sí, muchas gracias por la invitación. Nos encontramos muy bien, pero la noticia del fallecimiento de nuestro amigo, nuestro colega, nuestro maestro, el doctor Raúl García Rinaldi, pues nos aborda de una manera con mucha tristeza y representando, ¿verdad?, a la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología y hablando con muchos de los colegas al recibir la noticia, pues nos aborda un pesar grande, ¿verdad? Porque para el pueblo de Puerto Rico, el doctor Raúl García Rinaldi, pues representa una gran pérdida, ¿verdad? Es un excelente médico con un excelente legado, por más de, estamos hablando de una práctica médica de, por más de 50 años, ¿verdad? Que ha tocado la fibra del paciente puertorriqueño. Para nosotros, pues, en esta entrevista, pues, estaremos hablando de la vida de él, tratando de hacer un homenaje póstumo, ¿verdad? Sobre toda la vida médica, pero no tan solo la vida como cirujano, sino también como el amigo, como el colega, ¿verdad? Como el hermano, ¿verdad? Porque somos familia. Y aquí estamos presentes. Pues muchísimas gracias y le damos la bienvenida también al doctor Edwin Rodríguez, cardiólogo pediátrico, quien también se une a esta conversación. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Comparto el mismo sentimiento con el mundo que estamos tristes porque realmente el doctor Rinaldi, yo no sé si hay algún médico que realmente no haya oído ese nombre aquí en Puerto Rico. Llevaba muchos años de práctica, tocó muchas vidas y fue un muy buen y gran amigo en lo personal. Lo conocí por muchos años y también lo conocí en la parte filantrópica cuando fui parte de la fundación que lleva su nombre, Fundación García Rinaldi. Pues quisiera un poco también recordar, él fue nuestro invitado en la revista de Medicina y Salud Pública en muchas ocasiones y le hicieron un artículo muy interesante que resume, ¿verdad? El artículo es del 2018, obviamente los números no son exactos, pero para que tengan una idea de la productividad de este médico, de este científico, ¿verdad? Hizo más de 40 mil operaciones. Eso fue en el 2018 y él todavía seguía operando. De hecho, ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarlo tarde en la noche después que había terminado las clínicas y me hablaba de las operaciones más recientes que había hecho y lo hacía con un entusiasmo increíble. También hay que señalar que publicó un libro de 304 páginas, 200 artículos científicos publicados, múltiples premios internacionales y por supuesto ese gran legado suyo con la fundación que un poco ha ayudado a crear otras generaciones de médicos científicos y sobre todo cirujanos en Puerto Rico, que me parece que un profesional no está completo, ¿verdad? Hasta que logra traspasar ese conocimiento a otras generaciones. No sé cómo ustedes lo ven, doctor Jordán. Sí, fíjate, analizando la vida del doctor García Rinaldi, como dijiste, es una vida que ha sido sumamente productiva, ¿verdad?, en la sociedad y se ha
distinguido especialmente por el servicio al prójimo, servicio al amigo. Y en la parte médica, pues estamos hablando de una productividad que va más allá de lo que uno espera de sobre un profesional, ¿verdad? Por eso es que el doctor García Rinaldi es un doctor, como uno dice, un doctor emérito, ¿verdad? Porque honor al que honor se merece. Y ese historial que ha tenido él, ¿verdad? Estamos hablando de ser pionero de la cirugía cardiovascular en Puerto Rico, ¿sabe? Estamos hablando de los años 80, quién sabe, 70, ¿verdad? Cuando se empieza a entrenar allá en la ciudad de Houston, en el famoso Baylor College allá, y poder crear un puente de esperanza, ¿verdad? Porque que era lo que había editado la revista Medicina y Salud Pública, ¿verdad? En el 2018, un puente de esperanza para todo puertorriqueño. Y era cuando él creó el proyecto de traer pacientes que necesitaban cirugía cardiovascular y llevarlos allá, porque eso aquí no estaba disponible. Y él fue un pionero, ¿verdad? Trayendo medicina cardiovascular de alto nivel para producir beneficio médico a los pacientes. Y eso es una de las primeras hazañas que él hace como médico, ¿verdad? En beneficio a toda la población puertorriqueña. Para mí, pues, el poder revisar ese legado, pues, nos llena ahora de mayor responsabilidad, ¿verdad? Y yo sé que también al doctor Edwin Rodríguez y a un sinnúmero de, por no decirlo, ¿verdad?, todos los cardiólogos y cardiólogas del país, el continuar el legado del doctor García Rinaldi, ¿verdad?, va a ser para nosotros un norte a seguir, ¿verdad? Es tanto así que más adelante, cuando él llega a Puerto Rico, a la misma vez que forma el centro de Heart and Lung Center en Pavía, en los años 90, pues está formando también la fundación que lleva su nombre. Y ustedes conocen, ¿verdad?, todo el trabajo que se hace a través de esa fundación, ¿verdad?, que es proveer asistencia educativa, académica, a todos los estudiantes que desean estudiar medicina, ¿verdad?, más allá del ámbito de la medicina cardiovascular. Sí, quería intercalar el que, bueno, releyendo, ¿verdad?, un artículo del periódico El Nuevo Día, en una entrevista que le hacen anterior, cómo esa fundación cambió su misión original, que era esa, la del puente. Y entonces ahí un poco refleja la capacidad de este extraordinario ser humano de adaptarse, ¿verdad?, adaptarse a las necesidades y a las circunstancias. Eso también me parece a mí es muy, muy sobresaliente. Sí, yo participé por muchos años en la fundación, y la realidad es que fueron años extremadamente felices para mí. A mí me gusta tener estudiantes. Me encantó que aquí en Puerto Rico no solo tuviéramos en el ámbito de la oficina, que a mí me gusta tener residentes, que haya médicos graduados, sino jóvenes que les gusta el área de la salud, que venían con nosotros y esencialmente los estábamos enseñando que vieran cómo era el ambiente de la medicina, no solo cirugía cardiovascular, cardiología, medicina interna, sino que también aquellos muchachos que les gustaba la enfermería. Y habíamos muchos médicos y muchos profesionales envueltos en esto. Y lo bueno, lo que se veía hoy día, decimos muchas veces, tristemente, la juventud está perdida, y al contrario, esto lo que nos hacía ver es que hay mucha, mucha esperanza. Los buenos son más, estos muchachos que vienen con muchas ansias de aprender, de hacer cosas buenas, y que estaba en ese grupito concentrado que veíamos todos los veranos a través de la Fundación García Rinaldi. Otra cosa, como usted mencionó, el doctor García Rinaldi murió con las botas puestas, algo que no muchos de nosotros podríamos hacer en algunos momentos, y sería para algunos de nosotros la mejor manera de nosotros morir, porque para esto nacimos. Y la manera en que él vivió y murió, ¿ves?, con las botas puestas, enseña la calidad de ser humano que él era, el profesional que él era. Usualmente, si yo lo llamaba, él no tenía un no, o sea, él siempre, a veces a las
9, 10 de la noche me devolvía la llamada para discutir casos que tuviésemos en común. O sea que realmente a su edad y con todo lo que él hacía, él estaba todavía en su top de hacer cosas. Y con deseos de así hacerlo, tenía siempre planes, tenía maravilla por la nueva tecnología, por lo que faltaba, por el dominar. Eso a mí me parece sumamente interesante de una persona que siempre quiere evolucionar. Quería un poco que ustedes me comentaran, ¿verdad? Si se le puede atribuir también a ese esfuerzo a través de la fundación, ese apadrinazgo de estos jóvenes, el que hoy día contemos en Puerto Rico con esa gran clase científica y médica que está aquí trabajando con, digamos, proveyendo los mejores servicios o servicios de primer mundo desde nuestra isla. Definitivamente el trabajo que hizo a través de la fundación de poder orientar y darle una participación temprana a los estudiantes en lo que es el campo de la medicina, ¿verdad? De una manera activa, que ellos vieran cómo tratar a los pacientes, procedimientos quirúrgicos. Definitivamente el médico o el estudiante que haya pasado por sus manos, pues ha recibido una gran instrucción, ¿verdad? La fundación del doctor García Rinaldi, además de educar a estudiantes y dar esa oportunidad, también hizo un sinnúmero de trabajos de servicio a la comunidad y al paciente. Inclusive se hacían campañas para recaudación de fondos para pacientes que no tenían dinero para costear sus medicamentos, y a través de la fundación pues se proveía un apoyo, una ayuda, ¿verdad?, al paciente. O sea que a tu pregunta, me parece que la fundación continuó, ¿verdad?, forjando lo que era la misión y la visión del doctor García Rinaldi, y es la expresión máxima, ¿verdad?, conjunto a su práctica médica, de cómo una persona puede contribuir al país, ¿verdad? Y eso, pues, la sociedad puertorriqueña tiene que entender de que el legado de él debe continuar y va a continuar vivo, ¿verdad? Para poder beneficiar a todos, ¿verdad? A los pacientes, a la comunidad, a los niños, ¿verdad? Que son, debemos seguir creando instrumentos, ¿verdad? Parecidos a los de la fundación para poder beneficiar a otros. Y eso es lo que debe ser ahora y debe continuar con nosotros, ¿verdad? A través de nuestras respectivas posiciones en la comunidad, de cómo llevar proyectos similares, ¿verdad? Además de que se va a continuar con lo de la Fundación García Rinaldi, para poder proveer un mejor nivel de vida, ¿verdad? En beneficio que se plasma en una realidad viva en el diario vivir, ¿verdad? Que no es meramente lo teórico. Y me parece que el legado del doctor pues va a continuar en la sociedad puertorriqueña y básicamente pues el doctor García Rinaldi va siempre a estar en nuestros corazones, ¿verdad? Y siempre será ese parte de los grandes hombres ilustres de la sociedad puertorriqueña. Y fíjese, en momentos en que Puerto Rico tuvo una sangría de médicos, sobre todo de especialistas, el doctor también presenta un ejemplo de un médico que estuvo más de 2 décadas entrenándose, expuesto a lo más reciente en su especialidad, y regresa a su tierra, a Puerto Rico, para contribuir, pasar ese conocimiento, aplicarlo para los pacientes puertorriqueños. A mí también eso me parece muy interesante, porque también tenemos recién una oleada también de médicos que están regresando. No sé si dentro de las organizaciones que ustedes presiden hay algún esfuerzo en ese sentido, ¿verdad?, por seguir ese ejemplo. Pues mira, a través de la sociedad y en conjunto con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, se están haciendo un sinnúmero de iniciativas para incentivar que el médico regrese a Puerto Rico, ¿verdad? Por tal motivo, hay leyes recientes que han creado estímulos para que el médico se sienta con un poquito más de libertad de poder
empezar una práctica médica en Puerto Rico. Estamos haciendo esfuerzos a nivel legislativo, en la Cámara y Senado, para proveer leyes que protejan esa práctica y que el médico se sienta en un ambiente cómodo para poder trabajar en el país. Me parece que lo que se ha hecho va a producir una nueva oleada de regresos de muchos galenos para poder contribuir a la parte médica en Puerto Rico. Pues el doctor Rodríguez, que trabajó más de cerca con él a través de la fundación, ¿tiene alguna anécdota, algo que de verdad ilustre, verdad, cómo era él en términos personales y profesionales? Pues fíjate, sí, más que anécdota de él, era los cuentos que me hacían los jóvenes que venían, pasaban por mi oficina cuando compartían con el doctor. Era para ellos una emoción, ¿verdad? Estar en sala de cirugía con el doctor García Rinaldi, que era tan conocido y que tenía una habilidad excelente haciendo cirugías. Ellos nos contaban cómo él se vivía esos momentos de enseñarles lo que él estaba haciendo, cómo era que les explicaba el procedimiento y la manera en que ellos, en cierto modo, se enamoraban del trabajo que nosotros hacemos en los procedimientos. Siempre me decían lo mismo. Era todos los muchachos que pasaban por sus manos me decían lo mismo. No entendemos cómo este señor se vive eso. O sea, algunos hasta les decían que les daba miedo el ver sangre y todo eso, pero que él, para él era tan natural, y el enseñarles a ellos cómo él hacía las cosas y cómo se hacían las cosas en sala, les quitaba ese miedo. Y eso es lo que se ve, es la calidad de uno ver a un maestro cómo no solo te enseña a hacer las cosas, sino que tú te vivas, te enamores de lo que tú estás haciendo. Hacer que jóvenes se vivan, se enamoren de esta profesión, de que sean los que en el futuro nos estén cuidando a nosotros mismos. Así que tenemos que hacer que estos muchachos vivan, se empiecen a mover a estos tipos de profesiones en la salud, enfermería, anestesiología, anestesistas, médicos, para que sean el futuro de Puerto Rico. Y de nuevo, como dije ahorita, los buenos son más. Estamos viendo estos muchachos que se están levantando en las universidades, en las escuelas superiores, que realmente les están gustando este tipo de área y que a la larga van a ser para bien de Puerto Rico. Yo creo y tengo esperanza también de que va a haber nuevos profesionales en Puerto Rico, de que esta merma en médicos, en jóvenes, en la salud, vamos a poder tener más jóvenes en el futuro, porque situaciones como esta de médicos que se dedican a enseñar a otros, como en la fundación, son más, y que a la larga vamos a tener muchos más muchachos que van a regresar a Puerto Rico para dar sus servicios. Yo creo que sí, que hay esperanza aquí en Puerto Rico para esto. Además, era un gran comunicador. Podía explicar muy sencillamente lo que él hacía, procesos bien complejos, y eso hacía que uno, ¿verdad?, también sintiera esa pasión, la transmitía de una manera bien, bien intensa. Pero sobre los jóvenes, él también, durante la evolución de la fundación, expresaba que se dieron cuenta que era mejor comenzar con los de escuela superior y después los de noveno. Y ahora que estamos en un sistema educativo, ¿verdad?, tan frágil por la pandemia y por otras razones, ¿piensan ustedes que sí, que se debe introducir esa experiencia con el mundo de la medicina desde bien temprano? Doctor Jordán. Sí, el poder tomar a jóvenes o niños desde bien pequeños, cuando uno quiere hacer medicina preventiva, se ha demostrado que cuando tú entras en esa cabeza, educación buena es la que va a producir cambios de estilos de vida. Por tal motivo, si tú empiezas a introducir de que hay posibilidad de que usted se puede convertir en un médico, en un cirujano,
desde temprana edad, eso, ¿verdad? Desde temprana edad, y decirle al niño que se puede hacer y vivir una vida balanceada, pues probablemente vamos a tener un fruto, ¿verdad?, de lo que sembramos, ¿verdad? Y esos niños no le van a tener miedo a poder perseguir una profesión en la medicina, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, mira, la profesión de medicina es bien sacrificada, hay que estar largas horas en el hospital, hay que estudiar muchos años, y hay muchas personas que le toman miedo. Pero si tú desde pequeño estás introduciendo, mira, esto se puede hacer, esta fue la historia del doctor García Rinaldi, esta ha sido la historia de muchos médicos en Puerto Rico, esta ha sido la historia de muchas enfermeras, enfermeros y todos los trabajadores aliados a la salud, pues si uno lo hace desde muy temprano, el fruto de esa educación va a rendir un beneficio extraordinario. Y por eso, pues, la vida del doctor García Rinaldi, hay que celebrarla. Anécdotas, ¿verdad?, en la sociedad con él. Rápidamente, que hace como un año y medio yo tomé la presidencia, él vino a abordarme privadamente. Me dijo, mira, Jordán, acuérdate que además de que ustedes son cardiólogos, existen unos cirujanos. Y el capítulo de cirugía dentro de la sociedad siempre tiene que estar activo. Y yo soy el portavoz. Así me dijo rápidamente. O sea que él abriendo camino, ya me estaba diciendo de un proyecto que era que no me olvidara de los cirujanos cardiovasculares. En Puerto Rico tenemos que hacer, ¿verdad?, proyectos para que esos cardiólogos, ¿verdad?, esos cirujanos cardiovasculares sigan fuerte en medio de la salud cardiovascular, porque los necesitamos. Pues ahora tenemos que crear proyectos para que vengan más cirujanos cardiovasculares a Puerto Rico, para poder desarrollar cirujanos cardiovasculares en Puerto Rico a través del Recinto de Ciencias Médicas, del Centro Cardiovascular y de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y qué más? Si lo podemos hacer también en otros centros como en Mayagüez, en Ponce, ¿verdad?, que ya hay un nuevo programa de entrenamiento de cardiología, pero necesitamos los cirujanos. Pues ahora, con la pérdida del doctor, pues nosotros tenemos que volvernos a resentar para qué vamos a hacer con los cirujanos cardiovasculares sobre los próximos 10, 15 a 20 años. Tenemos que desarrollarlos, invitarlos, de que los cirujanos se pueden entrenar, ya sea en los Estados Unidos o inclusive en Puerto Rico, y traerlos para que estén con nosotros. Y a nivel gubernamental, crear un cierto tipo de incentivos para guardar a esos cirujanos que los necesitamos. Estamos hablando de que en cirugía cardiovascular, probablemente el número, me podría corregir el doctor Edwin Rodríguez, pero estamos hablando de algunos 12, 13 médicos cirujanos cardiovasculares. Y con la pérdida del doctor, pues uno menos. O sea que ahora la sociedad puertorriqueña de cardiología, unido a todas las instituciones que trabajan por la cardiología en el país, junto a la academia, tenemos que sentarnos a desarrollar más cirujanos cardiovasculares. Y eso es un legado que el doctor nos ha entregado. Un cirujano cardiovascular de la talla del doctor García Rinaldi, que no tan solo fue a los Estados Unidos, sino que fue un exponente de excelencia máxima, exponiendo muchísimas conferencias y proyectos en toda Latinoamérica. Y ese trabajo está muy reconocido, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de un cirujano cardiovascular a nivel mundial. Y estamos sumamente orgullosos de ese gran ser humano puertorriqueño que ha elevado nuestro nivel de servicio médico. Y ahí es que vamos a continuar trabajando. Doctor Rodríguez. Sobre el área de los jóvenes, fíjate, hoy día nos estamos quejando tanto de la criminalidad y que los jóvenes, tristemente, cuando decimos, como decimos, que la juventud está perdida, ¿verdad? Uno de los problemas es que no tienen muchas cosas que hacer. No le estamos dando cosas que hacer. Y precisamente eso era lo que nosotros hablábamos en la fundación. Lo que dice Jordán, si nosotros venimos y empezamos a cultivar a estos muchachos, le empezamos a dar cosas para que hagan, para que se entretengan, para que entretengan la mente, cosas saludables, cosas buenas,
vamos a tener profesionales excelentes en el futuro. Por eso se seguía buscando a estudiantes más jóvenes, porque de esa manera, si a la larga no, nosotros decíamos, si a la larga ellos no escogen la carrera en medicina o en un área de la salud, por lo menos tuvimos a esos jóvenes ocupados en cosas saludables por muchos años, viendo a profesionales que están ocupados, que están ayudando a otras personas, y tal vez no en medicina, pero tal vez en otra área ese joven se va a integrar a la sociedad, que a la larga va a ser un joven productivo, va a ser un ser humano que ayude a Puerto Rico. O sea, nuestro interés siempre era ese, no solamente fuera medicina, obviamente nos gustaba porque necesitamos más médicos, ¿quién nos va a cuidar? Pero la idea era que estábamos a través de la fundación poniendo nuestro granito de arena en la sociedad de, hay gente que lo hace en los deportes, otras personas lo hacen en juego, pues nosotros lo hacíamos a través de la salud. Pues ya lo creo, y habrá una cepa increíble de médicos que pueden dar testimonio de eso, y esperemos que durante los próximos días, pues también, ¿verdad?, a través de este foro puedan compartir con nosotros sus experiencias. Esto pues fue un esfuerzo inicial por hacer este reconocimiento al doctor Raúl García Rinaldi, sobre todo porque él siempre nos abría las puertas también para el proceso de educar. Nuestra misión en la revista, de educar, de comunicar los procesos y enaltecer también la labor de nuestros científicos, de nuestros profesionales. Así que le agradezco muchísimo al doctor Jordán y al doctor Rodríguez. No sé si quisieran añadir algo más antes de despedirnos. Nada, a nombre de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, extendemos nuestro abrazo fraternal a toda la familia de García Rinaldi. De igual manera, comprendemos lo duro de este proceso, pero cuenten con nuestro apoyo, cuenten con nuestras llamadas, y en cualquier momento la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología siempre estará ahí en ayuda, ¿verdad? Porque sabemos que la familia del doctor García Rinaldi es una familia que ha dado la vida por el país. Y este legado pues va a continuar, y nosotros vamos a estar presentes en el mismo. Por demás, le decimos a la familia del doctor García Rinaldi que Dios les bendiga de una manera abundante y que reciban nuestro abrazo. Doctor Rodríguez. Mira, me uno a esas palabras de Edmundo. La realidad es que vidas como la del doctor García Rinaldi no acaban, porque, por ejemplo, a través de la fundación va a seguir. Yo estoy seguro que hay muchas personas que queremos que continúe. Va a haber no solo las personas que trabajan en la fundación, su familia, sino los estudiantes que han participado y los estudiantes que vendrán a participar de la fundación, y a todas aquellas personas que se les ayudó y se les ha ayudado a través de la fundación. Yo sé que van a querer seguir, y es de esa manera que la vida y el recuerdo del doctor García Rinaldi siempre va a estar presente en todos nosotros. Fue un ser humano extraordinario, de los pocos que tristemente podemos decir eso, que de esos profesionales a nivel mundial que después de trabajar en Estados Unidos, teniendo mejores oportunidades en Estados Unidos y todo eso, decidió regresar a Puerto Rico a ofrecer de lo mejor de sí. Crear una fundación, ayudar a tantas y tantas y tantas personas. Yo me atrevo a decir que no hay en Puerto Rico muchas personas que no puedan decir que oyeron su nombre, porque yo estoy seguro que él operó tantas y tantas personas y tocó tantas vidas, que habrá cientos de personas, miles de personas en las calles de Puerto Rico que digan, lo conocen por algún familiar, alguna persona, algún amigo que el doctor García Rinaldi operó o tocó de alguna manera especial a través de la fundación. Así que personas como el doctor García Rinaldi realmente se nos van en lo presente, pero siempre quedan en la sociedad. Son personas que son inmortales, porque su nombre, su legado siempre va a estar con nosotros. Pues solo tengo que añadir
Muchísimas gracias por las veces que nos mostró, nos explicó, nos comunicó los procesos complicadísimos, ¿verdad?, de esa cirugía cardiotoráxica, de la aorta y de todas las otras partes del cuerpo que intervenía. Así que muchísimas gracias a él, a todo su equipo de trabajo en Mayagüez Medical Mall y a ustedes por compartir estas experiencias con el público de la Revista de Medicina y Salud Pública. Y bueno, y esta conversación va a continuar, estoy segura que sí. Muchísimas gracias. Gracias.